Está bien, amigo. Los acabo de oír, Sam. Tienen que ser ellos, Sam. Son casi las 7:30. Se hubieran ido hace una hora. Creo que son ellos. ¿Los oyes, Sam? Mira sobre esos árboles. ¿De verdad vienen, sargento? Espera. Lo hacen todas las noches. Sam, ¿qué es eso? Por allá. No me gusta cuando me dice que ahí viene el sargento. Me asusta. Todo está bien, Sam. No te preocupes. ¿Puedo decírselo? Sí, los dos se quitan ya de la ventana. Ya pasaron más de 10 minutos. Sargento Jay. Dice Jane que ya todo está bien. Vamos, todo está bien. Jane, pueden venir. Lo presiento. Nadie los ha visto, Sam. Vamos a comer. No debemos llegar tarde otra vez. Duérmete, mi niño, duérmete, mi amor. La comida estará pronto lista. Deja aquí a tu bebé. Ya conoce las normas. Cuando termines, volverás con él. No toque a mi bebé. No vuelva jamás a tocar a mi bebé. Está bien. No volveré a tocar a tu bebé. Así será mejor. Usted sabe lo que le pasaría. La mataría, se lo juro. ¿Listo para comer? Ya estoy listo. El doctor Stephen me obliga a tomar la sopa. ¿Sabe cuánta sopa he tomado? Adivine. No sé, Sam. Jane, ¿cuándo pondremos mi barquito en el agua? Sam, voy a decirte algo. Hemos sido amigos por mucho tiempo. Pero ahora voy a tener que irme. Debo decirte adiós. ¿Adiós? ¿Quiere decir que va a dejarme? ¿No podremos jugar? Lo siento. Voy a extrañarte, Sam. Pero ya no aguanto todo esto. Ya sé que no puedes entender. Cuando estés listo, ve a comer. Te alcanzaré más tarde. Tengo que hablar con el doctor Stephens. Jennifer. Jennifer. John se va a ir. ¿Me ayudarás a poner el barco en el agua? Te aseguro que Jane no se despedirá de ti. Te lo apuesto. Tú. Pasa, Jane. Lo está haciendo muy bien el día de hoy. Puede usted ver cómo con cada golpe que da va liberando sus conflictos. Eso le ayuda a que reaccionen las células de su cerebro. Dele, juez.
Doctor Stephen. ¿Sí? Doctor, he tomado una decisión acerca de todo esto. Ya no lo soporto más. Harriet volvió a amenazarme hoy. Me voy. Usted dijo que llegaría una persona para ayudar. No puedo aceptar su decisión, Jane. Usted es una profesional. No permitiré que se vaya. Put it down, Judge. Put it down, Judge. Put it down. Suéltela, Jane. Suéltela. Suéltela. Déjela. Dios mío, ¿cómo sucedió? ¡Largo de aquí! Juez, tranquilo, tómela, Yasam. Vamos a caminar a la casa, calmadamente, tranquilo. Vamos, juez, no mire al doctor. Yo lo ayudaré. Vamos, tranquilo, con calma, vamos. Muy bien. Dentro de la casa. Yo estoy con usted. Muy bien, juez. Sam, pon el hacha en el suelo. Sam. Sam, escúchame. De ahora en adelante, yo me encargaré de la familia. Yo cuidaré de Cameron y Jane y todos los demás. ¿Me entiendes? Pero Jane se va a ir. Oh. Ah, está bien, escúchame. Regresaré en un momento para decirte lo que haremos con el doctor. ¿Me entendiste? Ah, allá voy, juez. Muy bien, entra a la casa. No llores, bebé. Debes tener hambre. Te daré el biberón. ¡Pobrecito bebé! ¡No, nada! ¡Usted tomó a mi bebé! ¡No! ¡Usted te trajo a mi bebé! Vean en el sótano. Hello.
Tilly, una mujer. Vete a tu cuarto, Sam. ¿Tiene mucho esperando? No, acaba de llegar. No la vi. Yo quería decir... Soy la doctora Masters. Geraldine Masters, ¿le puedo ayudar en algo? Bueno, tal vez el doctor Stephens olvidó mencionar mi llegada. Lo siento, soy Charlotte Bale, graduada en psiquiatría terapéutica. ¿Bale? Sí, se supone que debo instalarme hoy y comenzar mañana mismo a trabajar con el doctor Stephens. Bueno, será mejor que pasemos a mi oficina, por aquí. Siéntese. Bien. ¿Podría repetirme quién es y qué es lo que hace aquí exactamente? Doctora Masters, siento mucho que no haya sido informada de mi llegada. El doctor Stephens me contrató hace como una semana. Sí, sí, y fue el día 20. Yo había oído de los métodos psiquiátricos del doctor Stephens y lo llamé para una entrevista. A él le gustó mi práctica y mis estudios y dijo que necesitaba personal calificado para ayudarlo. Me preguntó si podía comenzar la siguiente semana, que es hoy. Así no, no. Que... Espere un momento, señorita Bale. Primero que nada, yo no estaba informada de que fuera a venir. Y en segunda, estoy segura de que el doctor Stephens me hubiera comunicado si hubiera decidido contratarla. Doctora Masters, puedo asegurarle que no hay ningún error. Tal vez solo fue un olvido del parece doctor. Parece no entender, señorita Bale. El doctor Stephens no hubiera olvidado decírmelo. No algo tan importante como aumentar el personal habiendo solo tres personas. Normalmente habiendo tres de nosotros. Doctora, sería mejor que fuera a hablar con el doctor Stephens directamente. Señorita Bale, tengo algo muy desagradable que decirle. Sucedió una tragedia y hemos perdido al doctor Stephens. Fue atacado salvajemente por uno de los pacientes y murió poco tiempo después. Por lo que podrá ver, no es momento para discutir esto. Por supuesto, usted comprenderá que las cosas cambian con su muerte. Naturalmente, yo me he quedado a cargo de todo. Y ya que no estaba yo enterada de su llegada, no creo que tenga ninguna obligación de cumplir con lo que él haya prometido. No ahora. Verá, yo... estoy cambiando ciertas formas administrativas y... lo que haya pensado el doctor Stephens puede que no coincida con mis planes, por ahora. No puedo creer que el doctor Stephens esté muerto. Tenemos que aceptarlo, señorita Bale. Y no creo que usted pueda hacernos útil ahora. Doctora Masters, yo dejé un magnífico trabajo para venir aquí. Ellos querían que me quedara, pero yo lo dejé. ¿De qué lugar está hablando? Del Hospital General de Greenport. Yo era supervisora de la sección no de psiquiatría. No estoy investigando sus habilidades. ¿Habló el doctor Stephen con su supervisor de su contrato? Estoy segura de que lo hizo. Además, yo les enseñé esta carta del doctor Stephens aceptándome. ¿Entonces ellos supieron que vendría? Por supuesto. ¿Tiene usted algún lugar a donde ir, señorita Bale? Sinceramente, no. A menos que me aceptaran nuevamente en el hospital. Yo creo que podría decirles lo que sucedió aquí acerca del doctor Stephens y de usted. Tal vez ellos quisieran reconsiderar el caso y... Señorita Bale, realmente es difícil la decisión que debo tomar. Ha habido reacciones en los pacientes. El doctor Stephen confiaba en ellos, los trataba como si fuera su padre. Por lo tanto, ha sido como la muerte de un familiar. Ahora mi trabajo es reponer esa confianza. Yo dudo que en Greenport la acepten nuevamente. Sería muy difícil de explicar todo esto. Así que, ya que está aquí y el doctor Stephens la había aceptado, creo que lo mejor será que comience mañana mismo. Gracias, doctora. Debe entender que no le estoy ofreciendo nada permanente. Se necesita un carácter especial para trabajar aquí. Me lo dijo el doctor Stephens. El doctor Stephens creía que... la locura no era una ruptura con la realidad, sino más bien una serie muy compleja de obsesiones.
Los psiquiatras han tratado siempre de retroceder esto, regresar al paciente a la normalidad. Pero el doctor Stephens creía lo contrario. Él pensaba que estas obsesiones podrían ser presionadas, forzadas a crecer a tal grado que el paciente tendría que usar su propia fuerza para destruirlas. Pues, es una teoría muy interesante. Aquí vivimos muy sencillamente, señorita Bay. Nuestros pacientes son personas sin amor, sin cariño, olvidadas. Somos una familia, su familia. Y todos ayudamos a los quehaceres. Bueno, le mostraré su habitación, solo que no tiene baño propio. Muy amable. Aquí es. Espero que se encuentre cómoda. Ahora tengo muchas cosas que hacer. Mañana podemos empezar con su rutina. Gracias, doctora. Buenas noches. Doctora, ¿dónde están las habitaciones de los pacientes? Están enseguida de la suya y arriba. Como le dije antes, somos una familia y por eso no hay llaves en ninguna puerta. El doctor Stephens no creía en la relación doctor-paciente. Buenas noches. Buenas noches. Deberías andar por aquí tú sola. Vete, vete. Y nunca, nunca regreses, nunca. ¿Eli? ¿Por qué? No hay ninguna razón. Mujer, hay muchas razones. Mi nombre es Charlotte. ¿Y el suyo? Sobre la árida montaña, bajo los rayos del sol, no puede irse a cazar por miedo a los hombrecitos. Casa de Salud, Dr. Stephens. Buenos días, Harriet. Aquí hay parte de nuestra pequeña familia. Ya después tendrá oportunidad de conocerlos a todos. Danny, pórtate bien. Pues es verdad. El Dr. Stephens me dice lo que quiere. Sam. Estaba triste esta mañana. ¿Por qué estaba triste, Sam? Porque ahora todo ha cambiado. Como la señorita Charlotte y algunos otros. Mi bebé tiene mucho sueño. Mucho sueño. Charlotte se apellida Bell. Debes llamarla señorita Bell. El doctor le llama señorita Charlotte. Él estaba muy preocupado. Ah, ya cállate, Sam. Déjame sola. Sam. Jane no se despidió de ti. No era tu amiga. Sam, ya es hora. ¿Estás listo? Sargento. ¿Tengo que hacerlo? Está bien. El prisionero está adentro. Haz guardia en la puerta. Está bien, sargento.
¿Dónde quiere que me ponga aquí? Así es. Y no te vayas. Sargento. ¿Va a regresar? Ese es Danny. ¿Sí? La guardia está puesta. ¿Jennifer? Sí. El prisionero está seguro. Gracias, sargento. ¿Es el amigo de Sam, Jeffrey? Sí, lo llamamos sargento. Un caso difícil, guerra. Él fue o es un verdadero sargento. Perdió su pelotón en combate por algo que él hizo. Su prisionero, como él lo llama, es Jennifer Downey. Quiero que la observe cuidadosamente, esté cerca de ella. Ha habido veces que ha tratado de escapar. ¿Escapar? Como diría el sargento, quebrantamiento de encierro. Sam, te he dicho que no interrumpas cuando estoy ocupada. Pero, Vinny, ¿qué quieres que haga con...? Sam, ya hablaremos de eso más tarde. Ahora vete. ¿Y él es Sam? Sam es un niño adorable. Fue paciente del doctor muchos años. El doctor lo operó hace 3 o 4 años. El doctor Stephen me permitió asistir en la operación. Trabajando en el lóbulo frontal, dejó a Sam completamente inofensivo y con mentalidad de 8 años. Esa fue la última operación que hizo el doctor. Y es por esa operación que el doctor Stephens dejó la cirugía, por su obsesión de su teoría de desarrollo. Háblame de Allison King. Allison tiene un pasado muy triste. Ella era muy apegada a su padre, tenía 13 años cuando él murió. Su madre volvió a casarse con un hombre que Allison adoraba y él las abandonó. Y ese fue el comienzo de la lista. Allison trató de amar a otros hombres, ellos fueron crueles con ella y la dejaron y casi se dio por vencida. Es un caso clásico, ¿verdad? Entonces ella conoció a un hombre. Pensó que era perfecto. Él la amaba y vivieron juntos. Pero él la usó. La vendió a otros hombres. Por amor a él aceptó eso, pero entonces... ya. Llegó alguien más joven, más bonita, y él la echó de su lado. Ese fue el final. ¿Y cuál es su actitud ahora? Necesita amor. Desesperadamente. De quien sea. De todos. ¿Y los otros? ¿Harriet y el señor Cameron? El juez Cameron. Mi nombre es Oliver W. Cameron. Jurisconsulto. Adjudicador de la corte. Doctor en jurisprudencia. ¿Qué haces en mi habitación? Bueno, solo vine a hacerte compañía. ¿No te agrada? Te quiero tanto. ¿Qué es ese olor? Fresas. ¿Te gustan las fresas? Las fresas son del color de la sangre. Pruébame, por favor. Pruébame. Puedo hacer lo que tú quieras. Pensar en lo carnal es la muerte. Come on. I do taste like strawberry. Taste me. Shroud your nakedness. You're obscene. I'm warm and I'm loving. I'm love and I'm passion. Men love me. There's not a man anywhere who doesn't dearly love my body and soul. Stop! You freak! You don't want to be touched because you're so damn pure! You phony freak, you're trembling the
look at you. God, boy, but you can't reach out. You can't reach out. You can't love. You can't make it. But I can! El rechazo puede ser una experiencia muy dolorosa. Bueno, le diré de los otros después. Por ahora quisiera que empezara con la señora Cunningham. Ah, sí. La señora Cunningham es la que sufre alucinaciones. Ah, ella tiene un interés increíble en las palabras. ¿Por qué no la lleva a caminar? Le gustan mucho las flores. A veces cree que son sus hijos. Es hermoso aquí, ¿no lo cree, señora Cunningham? ¿Sale usted seguido? Eres tú la que necesita salir. Ah, sí, lo recuerdo. ¿Iba usted a decirme por qué? Oh, sobre la árida montaña, bajo los rayos del sol, no puede irse a cazar por miedo a los hombrecitos. Oh, Bobby, Elvin, ¿Operadora? 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 Ah, Sam, no te oí entrar. El doctor Stephens ya no habla por teléfono. Sam, yo sé lo mucho que te quería el doctor Stephens. El doctor Stephens quiere que seamos felices. Él me lo dijo. Sam, yo entiendo que para ti el doctor Stephens aún existe. Oh, Charlotte. Ya olvidé lo que me dijo el doctor Stephens. Yo lo sabía. Está bien, yo te entiendo, yo te entiendo. ¿Pase? Siento molestarla cuando está ocupada. Está bien, siéntese. Es acerca de mi teléfono. Bueno, los pacientes la respetan. Eso es lo principal. Se habrá dado cuenta que lo importante para ellos son los detalles, especialmente para Danny, por supuesto, Sam. Usted quiere mucho a Sam, ¿verdad? Sí, mucho. También el doctor Stephens lo quería mucho. Sam no es inteligente, pero tiene muy buenos sentimientos. Más profundos que los nuestros. Doctora Masters. No se asuste. Es Jennifer. Últimamente se ha hecho muy introvertida y me gusta que esté conmigo. Es un caso perdido, ¿verdad? ¿Un caso perdido? El decir eso sería como darse por vencida y eso jamás. Nadie está perdido, siempre vamos mejorando. Sí, por supuesto, no me malinterprete. No, yo comprendo. Bueno, es hora de dormir. Le prometí a Sam que le leería. ¿Le importaría quedarse con los otros? No, por supuesto que no. Doctora Masters, le suplico que me disculpe por lo que le dije de Jennifer. Es solo que aún no se acostumbra a nuestra familia, señorita Bay. Algún día se llevará con ellos como hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Doctora Masters, antes de que se me olvide, quería decirle que mi teléfono no funciona y quería saber si usted también tiene el mismo problema. Bueno, suele suceder, pero me encargaré de eso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Harriet. Está dormida. Ya es hora de que tú también duermas. Hasta mañana. Ya es muy tarde, señora Cunningham. Me gustó la caminata por el jardín, ¿verdad? Sí, me gustó. Pues no se sorprenda si no volvemos a ir. No le moleste que la observe. Ha manejado muy bien a la señora Cunningham. Mejor que las demás.
Morning, Jennifer. Beba esto. No. Mire, debe comprender que nuestra familia es de personas que no conocen límites. Incluso los límites del dolor. Cuando ella hizo esto, se encontraba en un estado muy alejado de los sentimientos físicos. Lo que más me preocupa es toda la sangre que perdió. Está muy débil. No resisto lo suficiente, ¿verdad? Lo siento. Es que solo de pensar en ella... Tal vez estaba alucinada. Sí. Autoinfección de dolor, autodestrucción. Algunas veces eso indica que el paciente ha trascendido su cuerpo. ¿Qué hubiera hecho el doctor Stephens en este caso? Exactamente lo que estoy haciendo. Prestarle la menor atención posible. Ya se le dio tratamiento. Ahora tiene que aceptar lo que hizo. Por ahora, no hablaré de esto con los demás. Doctora Masters, ¿usted nunca se asusta? Siempre estoy asustada. Hola. ¿Hay alguien aquí? Hola. 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 Oh. ¿Cómo está? Oh, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Creo que no hemos sido presentados. Bueno, yo soy de la compañía de teléfonos. Me llamo Ray. Pobre señora. Espero que no sea contagioso. Ustedes tienen problemas con el teléfono. ¿Podría enseñarme dónde está el equipo? ¿De qué problema está usted hablando? Bueno, aún no lo sé. Es algo relacionado con la corriente. Olvídelo, yo lo encontraré. Oiga, ¿y por qué no llamaron? Me refiero a lo del teléfono. No está funcionando. Mi nombre es Oliver W. Cameron. Jurisconsulto. Adjudicador de la corte. Doctor en jurisprudencia. Bueno, ese debe ser un gran problema. ¿Qué le comieron la lengua a los ratones? Se lo advierto. Escuche el consejo de la señora. ¿Qué dijo? Ella dijo que su presencia aquí representa un gran peligro. Señora, cuánto lo siento. No tiene lengua. Objeción rechazada. Esto es inmaterial. Irrelevante. Y fuera de orden. Así que los dejan andar sueltos por aquí, ¿eh? Oiga, amigo, ¿qué tal si me regresa eso, eh? Lo conduciré hasta mi despacho. No, así está bien. Mire, le diré lo que haremos. Ustedes solo espérenme aquí, ¿eh? Y yo iré a buscar el equipo, ¿está bien? Y si no regreso en 3 minutos, se pueden ir a esconder, ¿está bien? Señora, es un virus horrible el que tiene.
¿Quién es usted y cómo entró en este edificio? Espere, espere un momento. Primero, dígame, ¿de qué lado está usted? ¿De este o de este? No sé de qué me está hablando y quiero que conteste a mi pregunta. Lo siento, doctora, pero es que... Bueno, tiene aquí tanta gente loca que, bueno, usted sabe. ¿Qué es exactamente lo que viene a hacer aquí? El teléfono. Hemos estado recibiendo extrañas señales en su línea y... Pues vine a ver, lo haré tan rápido como pueda y me largaré. ¿Por qué no se me informó de que vendría? ¿Y cómo puedo informarle? ¿No sirve su teléfono? Tiene porteros en cada puerta y una recepcionista que no tiene lengua. ¿Qué quería que hiciera? Son muchas impertinencias. No tiene derecho a entrar a este edificio sin mi permiso. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Vine a componer el teléfono. ¿Quiere que componga el teléfono o no quiere que lo componga? A mí no me interesa. Es solo mi trabajo. Manejé durante una hora para llegar aquí. Usted dígame. Está bien, por aquí. Voy a arreglar esto lo más pronto posible y me iré. No la volveré a molestar jamás. El alambrado está en el armario. Por favor, no se aleje de aquí. Yo regresaré para acompañarla a la salida y no quiero que tenga nada que ver con ninguno de los pacientes. ¿Me entendió? Lo que usted diga. Yo solo trato de ayudar, doctora. Estoy arreglando el teléfono. No le llevará mucho tiempo, ¿eh? No. La línea tiene problemas. Me tomará un minuto. Usted... Usted me entiende. Sabe... Yo viví en un lugar donde el empleado del teléfono iba muy seguido. ¿Sí? Así de mal, ¿eh? Así de bien. Pensé que se refería a que tenía problemas con el teléfono. No, yo no tenía teléfono. ¿Quién te dejó entrar, cariño? No sé quién es, creo que es doctora. ¿Te dejó entrar? Sí, más o menos. Ella es la jefa, ¿verdad? Eres muy guapo. ¿Cómo te llamas? Oye, yo solo soy el que repara el teléfono. No tengas miedo. Mira, nena, eres una muchacha muy bonita y todo, pero yo no puedo. No, no aquí. Estate quieta. No debo estar hablando contigo. No tengas miedo. No trates de huir de mí. Tú me amas. Tú me amas. Dino. All right, already. I love you. Now cut it out. Oh, you love me. You do love me. Oh, I'm a princess. Oh, I'm a princess to men. They can't turn away from me. They grasp me and kiss my flesh. Don't push me away! You said you loved me. You said that you loved me. No, cut it out. Love is pure. Love is grace. Love is strength. You love me. Your love is pure. You'll always love me. Now look what you've done. Tengo un secreto. Tengo un secreto hoy. Solo se lo diré a la señorita Charlotte. Está muy bien, señora Cunningham, pero necesita descansar. Ha estado levantada mucho rato. ¡Dame ese reloj, Donnie! ¡Auxilio! ¡Me van a llevar!
Lo siento mucho, Danny. Lo siento. No debiste asustarme, ¿entiendes? No me acusarás, ¿verdad, Danny? Sí. No me vas a acusar, ¿verdad? No me acusarás, ¿eh, Danny? Jennifer ya está bien. No sé qué le pasó. ¿Por qué lo hizo, doctora? Usted me había dicho que era muy retraída. Fue una reacción de su condición real. Doctora Masters, tal vez no debía haber venido nunca. No creo que venga al caso hablar de que se marche, señorita Bailey. ¿Se le olvida que usted quería trabajar aquí y tuve que hacer arreglos especiales para que se quedara? Si me hubiera dado cuenta entonces de lo que sea, ahora le aseguro que... Yo soy aquí la doctora y usted la enfermera y yo decido lo que usted hará. Ya estoy bien, solo necesito descansar un poco. Muchos cadáveres dejaron su carroña. Muchos vivos. Muchos de pálida piel, abandonados para que el águila blanca los destrozara. Abandonados para que un cuervo los rindiera. Y dejados para que los buitres de la guerra se hastiaran con ellos. La bestia gris. El lobo de los salvajes. ¡Qué bonita canción! El doctor va a ayudarlo, juez Cameron. Basura. El doctor va a ayudarle. Masters no puede darme nada. No estoy hablando de Dini. Dudo que sepas de lo que estás hablando. Quisiera que te fueras. Pero el doctor Stephen conoce a la señorita Charlotte. Y la señorita Charlotte conoce al doctor Stephen. Eso es bueno. Él la va a ayudar también. Él no quiere que ella esté ahora aquí. Pero Vivi la quiere. Ella me lo dijo. Por supuesto que Masters no quiere que Bale se vaya, idiota. A veces... el doctor Stephen me habla de la señorita Charlotte. Yo maté al doctor Stephens con mi hacha. ¿Sam? Sam, ¿qué estás haciendo aquí? Aún no has terminado tus quehaceres. Quiero que vayas a barrer la cocina. ¿Y después me daré una paleta? Sí, te daré una paleta.
Qué lindo es Sam, ¿no es verdad, juez? Sin pasado, sin futuro, solo el presente. Para él, el doctor Stephen siempre estará presente. Ojalá que pudiéramos sentirlo así. ¿Juez? Juez, el suelo está sucio. Es su responsabilidad tener la habitación limpia. Quiero que se encargue de eso ahora. You had a real baby once, didn't you, honey? This is my baby. Geez, I feel sorry for you. You really think that's a real baby? Baby? Yeah. Knock it off, you moron! Allison? My name is Oliver W. Cameron, adjudicator of the Court of Special Sessions. Please examine the evidence. Judge, can you be a man to me? My name is Oliver W. I'm asking you. My name? Judge, please, love me. I need somebody to love me. Don't touch me! You're all alike. Danny, Jeffy, I love you. Hypocrite! And you, trying to be so high and mighty. Get out! Get out! No, 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 just no, no. I need you to help me. About something else, I mean. I know you can keep a secret. Judge, I got me a man. Yeah, I was with him yesterday. Right here. Oh, he's sweet with beautiful limbs. I think maybe he's gone. I think maybe he's looking for me and
he can't find me. He's the most beautiful man anywhere. And he loves me. You always did have an eye for such things. Judge, he wants me. Please, help me find him. Naturally, I must weigh this new evidence very carefully. Oh, Judge, please! Hola, sargento. Quiero ver. Quítate, ya vienen. Quiero ver. ¡Muévete! No hay nada ahí. Está loco, sí. ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! Ya verán. ¿Por qué estabas gritando? Es que... Sargento, les he dicho a todos ustedes acerca de esto, pero se rehúsan a entrar en disciplina. Les he dicho a qué hora deben estar las luces apagadas en todas las habitaciones. Sí, lo dijo. ¿Entonces quiere decir que está desobedeciendo mis órdenes? ¡Contésteme! Mi autoridad en este sanatorio debe ser absoluta, obedecida y respetada. ¿Me ha entendido? Deme su mano. No me gusta castigar a nadie. Me molesta. Pero mi dominio aquí no será retado nuevamente. ¿Me ha entendido? Mi profesión, mi puesto, mi responsabilidad, mi sufrimiento por ustedes. Jamás volverán a desobedecerme. Buenas noches, sargento. Thank you.
Buenos días, Sam. ¿Qué te molesta tan temprano? Muchas cosas, señorita Charlotte. Ah, ¿sí? ¿Cómo qué? El doctor Stephens está muy preocupado. ¿Ah, sí? Quería que yo hablara con usted. ¿Qué tienes ahí? ¿De dónde la tomaste? ¿Quién te dio esto? Él dijo que usted sabría, que usted entendería. Él quiere ayudarla, señorita Charlotte. ¿Quién quiere ayudarme? ¿De qué estás hablando? El doctor. Ah, el doctor Stephens. Ah, muchas gracias, Sam. Pero creo que deberíamos dejar de hablar de esto. Lo único que puedo decirle es que el doctor Stephen va a ayudarla. Toma el reloj. Como este parece alejar todos los problemas. Aunque solo sea por un rato. ¿Tienes familia, Dani? Creo que alguna vez mencionaste a tu mamá. ¿Dónde vivías cuando eras pequeño? En Miami. Ah, sí. Tu mamá tenía un negocio, ¿verdad? Sí, un salón de masaje. Ah, sí, ya recuerdo. Para usted. Gracias, Dani. Creo que ya es hora de regresar. Sí. Hay que observarlo. Usted lo sabe. Podemos tener la seguridad de que volverá a intentarlo, de intentar otras cosas. Pero en cambio yo... yo escojo siempre el momento perfecto. El momento perfecto para encauzar los destinos de muchas vidas. ¡Salga! Espero que habrá un momento más perfecto. Dos frascos de litio barbinate y un frasco de Avactil. ¿Estás segura de que faltan? Completamente. Las tomaron de una caja nueva. Esto es algo muy serio. ¿Ya revisó todas las habitaciones? Casi todas. Solo faltan las de Dan y Jennifer. ¿Pero ya revisó las de Cameron y Jeffrey? Fueron las primeras que revisé. Bueno, me encargaré de esto personalmente. Gracias. Thank you.
Dini! 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 Sam. Tengo que encontrarla. No puedo encontrarla. No la encuentro. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres con ella? Tengo que enseñarle. Tengo que encerrar las paletas. ¿Qué es? ¿Qué hay allí? Ven, ven, te enseñaré. Sam, no tengo tiempo de jugar. Estoy ocupada. Vamos, te enseñaré. Vamos. Ven. Ella no está aquí. Te lo mostraré. ¿Qué es? ¡Vamos! ¡Tengo que ponerme esto! ¡Mira! Alison, por favor, tranquila. Dime qué pasó. Cálmate, Alison, por favor. Ella lo mató, ella lo mató. ¿De qué estás hablando, Alison? Dime, dime. Él me amaba, él me dijo que me amaba. Y ella lo mató porque él me amaba. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? No hacer,
Masters lo hizo porque él dijo que me amaba, Charlotte. Es una asesina, crucificadora, loca, enferma, maniática. ¿Estás loca? ¿La doctora Masters? No, no es doctora. Es igual que el resto de nosotros. Y ella lo mató. Oh, usted no lo sabía, ¿verdad? No le dijo nada el doctor Stephens. Ella estaba internada, igual que yo. Tiene tanta capacidad para recetar como yo. ¿Dónde está la doctora Masters? Es que no puedo creerte. Charlotte tiene que creerme. Todas las cosas que han sucedido desde que usted llegó las hizo Master. Ella le cortó la lengua a la señora Cunningham. ¿Cómo lo sabe? Y mató a mi hombre. Master lo hizo. Eso no es posible. Es igual que yo, una paciente del doctor Stephens. Ella se creía doctora. Y la dejaba jugar, y estaba jugando cuando usted llegó y usted le creyó, Charlotte. ¡Eso no es posible! Sí lo es. ¿Por qué cree que no la dejaba ir? ¿Por qué cree que no deja entrar a nadie que pueda descubrirla, Charlotte? ¡Ella lo mató! Charlotte, ella matará a cualquiera que pueda descubrirla, y la matará a usted. Está bien, tranquilízate. Maldita. Señora Cunningham, ¿qué está haciendo aquí? Señora Cunningham, ¿quién le hizo eso? ¡Su lengua! ¿Quién? ¿Fue Masters? ¡Dios mío! ¿Entonces es cierto que es una paciente? ¡Una paciente del doctor Stephens! ¡Dios mío! ¡No! ¡Juez! ¡Alison! ¡Alison me lo dijo todo! ¡Es cierto lo de Masters! ¿Ya lo sabe? ¡Quiero oírlo de todos ustedes! Pero ya lo sabe. Ya es tarde. Nosotros sabemos de usted. ¿De mí? Se nos ha informado acerca de usted. El veredicto ha sido unánime. Usted también es una paciente. ¡No! ¡No es cierto! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Dios mío! ¡También la mataste! ¡Cómo mataste a mi hombre! ¡Y él dijo que me amaba! ¡Geraldine! ¡Él me amaba! Te daré algo para que puedas dormir. Vete a tu habitación. No. No iré a ninguna parte. No dejaré que me toques. Ya sabemos todo acerca de ti. Todo tu juego de doctora se acabó. Sí, así es. Le dije a la señorita Bay. Ya lo sabe. ¿Qué es lo que sabe? ¿Sabe lo que trabajé? Lo que me entrené. Para ser la mejor. Y lo fui. Excepto por una
vida insignificante. Un error. Pude salvar a miles. Y viví para ayudar a todos. Te ayudaré, Allison. Extiende tu brazo. Cuando me dijiste que ella también era paciente. Tu brazo. ¡No me toques con eso! No debiste hacer eso. Ahora no puedo dormir. No, tengo que cuidar a mis pacientes. Operadora. ¿Por qué no funciona? De aquí. Es imposible. ¿Qué hago? ¿Qué ya hago? Ya todo está bien. No se preocupe. Dios mío. Está bien. ¿Qué va a pasar? Se lo dije. Ya no tiene que preocuparse por ella. ¿Qué le has hecho? No se preocupe. Ya me encargué de todo. Allison, dime qué hiciste. Eso ya no importa ahora. Me voy a ir. ¿Te vas a ir? ¿De qué estás hablando, Allison? Él me va a llevar de aquí. Aún me ama. Me lo ha dicho. Horas, ya viene, Sam. Sargento, ¿sabe quién soy yo? Tengo órdenes. Sargento. Sargento, ¿hay algún sótano en este edificio? ¿O una puerta de salida? Tenemos que salir de aquí. Llegarán pronto. Vaya a su puesto. Ah.
He estado buscándola. Tome. ¿Qué quieres? El doctor Stephen dijo que la leyera. No, Sam. Léala, señorita Charlotte. ¿El doctor está vivo? Sí, Sam. ¿Cómo es posible? Esto es un milagro, Sam. Sam. ¿Dónde está? ¿Quién? La paciente, la señorita Bale. Dijo que tenía que salir de aquí. Oh, no, no. Yo la quiero ayudar. Ella está enferma. Es demasiado tarde. Ya se hizo el juicio. El veredicto. Culpable. ¿Quién es usted para decidir? Soy la doctora y mando aquí. La corte ha tomado una decisión. Usted ya no manda aquí. ¡Yo mando! ¡Yo mando! ¡Yo soy quien da privilegios! Aún después de lo que le hizo al doctor Stephen, le permití que se quedara con sus juguetes. ¿Y eso qué tiene que ver? ¡Me lo llevaré! ¡Y lo encerraré en su habitación! ¿Dónde está ella? Mi nombre es Oliver W. Cameron. ¿Dónde está? Mi nombre es Oliver W. Cameron. Un santo que cura lo incurable. ¡Una autoridad suprema! Solo los que tienen fe pueden vivir aquí. Y a ti te falta esa fe para poder vivir aquí. Dini, ¿ella es mala? Está enferma. Lo ha matado. Llévala arriba. Ay, no, Sam, por favor. Ayúdame, Sam. Hay que corregir su conciencia. Ay, no, Sam, por favor. Por favor, Sam, no, ayúdame. No, no, no. No, por favor, suéltame.
Capitán, por favor. Sam, trate de ayudarme. Dini está loca. Ahí viene Dini. Sam, trata de entender. Dini no te quiere. Quiere matarte. Quiere matarme a mí también. Entiéndelo, por favor. Tú tomaste mi barquito y mataste al doctor Stephens. ¡Eres mala! ¡No, no! ¡Por favor, créeme, no! ¡Sam, por favor, ayúdame! ¿Sam? Sam, ella está muy enferma. Enferma y desquiciada. Tenemos que ayudarla, Sam. Hay que abrir y cortar la enfermedad, retornarle la inocencia. Como a... Tienen barras. Yo la hallaré, señorita Charlotte. Vamos, vamos. Sam, somos libres. Vamos pronto, vámonos, Sam. Vaya usted, señorita. Mama.
Never, never come back.